La guerra de Estados Unidos contra México es una guerra alevosa. Se basó en los intereses desmedidos de grupos que veían en los territorios de su vecino débil el espacio para hacer prosperar las fincas esclavistas y el territorio para concentrar la mano de obra barata que extraería las materias primas necesarias para desarrollar sus fábricas. Esta es la historia de un conflicto que arrebató a un país más de la mitad de su territorio, dejando a muchos como extranjeros sin moverse siquiera de su sitio. Es la historia de la fortaleza y debilidad de un pueblo para defenderse. Y es la historia de un puñado de valientes internacionalistas que buscaron defender sus convicciones pese a todo y pese a todos. El 1 de abril de 1812, el ministro español Don Luis de Onís escribía al virrey de la Nueva España desde un lugar cerca de Washington. Cada día se van desarrollando más y más las ideas ambiciosas de esta república, siguiendo su curso hasta el grado 31 y desde allí tirando una línea recta hasta el mar Pacífico, tomándose por consiguiente las provincias de Texas, Nuevo Santander, Coahuila, Nuevo México y parte de las provincias de Nueva Vizcaya y Sonora. Parecería un delirio este proyecto a toda persona sensata, pero no es menos seguro que el proyecto existe y que se ha levantado expresamente un plan de estas provincias por orden del gobierno, incluyendo también, en dichos límites, la isla de Cuba como una pertenencia natural de esta república. Para el específico caso de la guerra al estilo norteamericano, su génesis se remonta a los hechos de su primera acción fuera de sus fronteras, la que para ellos es llamada Guerra México-Americana y para los mexicanos, la Invasión Americana. Esta guerra definió a ambas naciones, ya que una de ellas perdió más que solamente las 2/5 partes de su territorio, mientras que la otra consolidó su desarrollo capitalista sobre los extensos territorios despojados. Un pequeño grupo de migrantes europeos, algunos de ellos irlandeses, tomarían una decisión íntima que los marcaría en la historia de este conflicto. Para unos serían traidores, para otros héroes. Ellos serían conocidos como los San Patricios y serían sin duda un ejemplo de la decisión personal de una tropa de internacionalistas. No hay clara evidencia que actuaran en Padierna los San Patricios. Robert Lee cruza y acondiciona los caminos por el Pedregal de San Ángel para el avance del ejército norteamericano rumbo a Churubusco. Santa Ana retira al ejército, tomando la dirección de Coyoacán y Churubusco. En el puente de Tlalpan, Santa Ana separará una parte importante de las dos compañías que integraban el batallón de San Patricio, quedando en el puente un piquete de tropas de este cuerpo que se hicieron cargo de los cañones mexicanos y la otra para reforzar a los defensores del convento de Churubusco. El caos en el puente se presenta cuando el flujo de la población que huía y los restos del ejército forman un cuello de botella que impide que crucen personas, carretas, menajes, etc. Quedan abandonadas del lado sur del puente cualquier cantidad de cosas. Las cargas del enemigo son rechazadas, pero poco a poco se va cediendo. Los mexicanos del general Pérez defienden ya, a la bayoneta, su posición. Pero el ataque continúa hasta que el puente queda en manos norteamericanas. Los comandantes en el convento eran Rincón y Anaya. Los batallones que los defendían eran de la Guardia Nacional, además del refuerzo de los San Patricios. Resisten firmemente el ataque frontal de los norteamericanos. Al paso del tiempo, los defensores se van quedando sin municiones. Churubusco pide parque. Se les envía. Este resultó ser de un calibre distinto del de los fusiles de la Guardia Nacional y solo sirvió para los San Patricio. John O'Reilly y sus irlandeses
saben qué les espera si caen prisioneros. Actos verdaderamente heroicos por parte de los defensores. ¿Cómo olvidar a Peñuñuri y sus soldados? Por la falta de parque y ya sin resistencia, los norteamericanos entran al convento. Las tropas mexicanas están alineadas en el patio. Aún así, algunos logran escapar brincando la barda norte, incluidos algunos san patricios. Ingresa al convento la contraguerrilla americana, el batallón espía comandado por Domínguez. El general Anaya, ya prisionero, impelido de un sentimiento de execración y horror, apostrofó al insolente cabecilla, llamándole traidor a riesgo de su propia vida. Es el momento cuando llega el general Twix, preguntando al mexicano: «General, ¿dónde está el parque de municiones?» Contestando a Anaya: «Si hubiese parque, no estaría usted aquí». Como resultado de esta acción, de los 204 hombres que conformaban las dos compañías, 35 murieron en el convento, y un número no identificado cayeron en el puente. Entre los heridos se encontraban el mayor O'Reilly, el capitán O'Leary y el soldado Francis O'Connor, que perdió ambas piernas en la batalla. 85 san patricios fueron capturados en la acción, de los cuales 72 fueron acusados de deserción del ejército norteamericano. Sí, porque aquí acaba con su servicio como unidad de combate, ¿eh? Porque mueren muchos, otros se escapan y a 72 los capturan, de los cuales la mayor parte se ha ejecutado. Las órdenes 259 y 263 de Scott ordenan los consejos de guerra, aprovechando una tregua concertada con Santa Anna. Martínez de Castro, miembro de las Guardias Nacionales, uno de los héroes de Churubusco, se encontraba agonizando en una de las celdas del convento cuando el 23 de agosto, 3 días después de la acción, se instalaba el primer consejo de guerra en el pueblo de Tacubaya y el 26 se iniciaría el segundo en la villa de San Ángel. La elección de algunos de los miembros del consejo como oficiales católicos leales de ascendencia irlandesa parecía dar un carácter justo a los juicios, pero el principal historiador de los San Patricios, Michael Hogan, pone en tela de juicio esta aseveración, ya que los oficiales involucrados no eran nativos de Irlanda, no practicaban la fe católica y, sobre todo, no se habían vinculado con las luchas y penalidades de los irlandeses dentro del ejército americano. Se juzgaron en Tacubaya y San Ángel a 72 miembros del batallón. Al conocer el fallo, Scott apreció un exceso de autoridad e intervino considerando que había menores de edad y algunas deserciones antes de iniciarse la guerra. De todas maneras, las sentencias se veían antojadizas y parciales, con un ingrediente de racismo muy marcado, además de entenderse como un acto de represalia pública para atemorizar a los mexicanos. Fueron condenados a la horca 50, 15 a 50 azotes, ir a la cárcel y ser marcados con hierro candente en la mejilla con una D por desertores, y se perdonó a 7. Este tipo de trato infrahumano no se veía en México desde Cortés. La sociedad mexicana, las legaciones extranjeras y la iglesia enviaron cartas suplicando indulgencia, pero no hubo piedad. Los condenados a la horca afrontaron, ¿por qué no decirlo?, con patriotismo, honor, serenidad y dignidad, el castigo. El 9 de septiembre se ejecutaron en la Plaza San Jacinto a 16. El día 10, 4 en Mixcoac, y el día 13, los últimos 30 frente a Chapultepec, cuando la bandera norteamericana empezó a ondear en el castillo. Esta gente pues combatió por sus ideales y por la independencia y soberanía de México.
you know, it's because the Irish and the Mexicans have similar values. It's not to say other people don't have the same values, but, you know, these two groups historically conjoined. The Irish were opposed to slavery. They were opposed to the ethnic cleansing of Native Americans. Mexico had abolished slavery in 1829. The Mexicans took an anti-slavery, anti-ethnic cleansing position, defected out of conscience, okay, whether it's right or wrong, that's what they did. They went over to the Mexican side. You know, sure, they shared the Catholicism. You know, they shared, you know, similar cultural attachments to the land, ancestral memory. And the Irish decided that they wanted to, you know, be Mexicans, basically, because of the shared cultural heritage of both peoples. Los choques de los ejércitos, paralelos a los juicios y muertes de los patricios, fueron en Molino del Rey, Casamata y Chapultepec. Los actos de heroísmo de Lucas Valderas, Juan Crisóstomo Cano, Felipe Santiago Xicoténcatl, los cadetes del Colegio Militar y todos los soldados son dignos de recuerdo. Del 14 al 16 de septiembre, ya sin defensas de soldados, los habitantes defienden la ciudad. Los norteamericanos tienen que utilizar hasta cañones para vencer la resistencia. La ciudad es ocupada. Ahora, la resistencia es aislada pero muy incisiva. Santa Anna renuncia y se va. Los políticos mexicanos terminan firmando un tratado en el que se pierden más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Los norteamericanos se van en julio de 1848. La Guardia de Honor, que sustituyó a los infantes de Marina en Palacio Nacional y los encargados de izar la bandera de México, fue formada por miembros del Batallón de San Patricio. La información de Estados Unidos, no existe un batallón irlandés, es propaganda de México. Y también no fue una invasión de México, fue un compromiso con México para comprar algunos territorios. Y mi investigación más profunda, descubrió que es pura mentira. Sí existe un batallón de irlandeses, no todo irlandés, es parte irlandés, pero 90% irlandés, y también soldados de otros países que unieron con los mexicanos cuando Estados Unidos invadió México en 1846. Y descubrió también que Abraham Lincoln fue un representante de Congreso en este momento. Resistir el voto para declarar guerra contra México. Como dato importante en la vida norteamericana, los territorios obtenidos definen el desarrollo económico y social de ese país. Entre los soldados norteamericanos que tuvieron acción en esta guerra, destacan Thomas Jackson y Robert Lee, que participarían después como líderes en la Guerra Civil Norteamericana en el bando confederado. Tres más que fueron presidentes de su nación: Zachary Taylor, Jefferson Davis de la Confederación y Ulysses Grant, quien escribió en sus memorias: "Me despertó una enconada oposición a la medida. Y hasta la fecha, considero la guerra de los Estados Unidos contra México como una de las más injustas que jamás haya librado una nación fuerte contra una débil". Los sobrevivientes del batallón siguen las instrucciones del gobierno y participan en las acciones ordenadas contra los disidentes al Tratado de Paz. Final battle of Chapultepec Castle. You know, the Irish are also, along with the Niños Héroes, martyring themselves for the cause of Mexican freedom, with new Irish citizens included. O'Reilly fue nombrado teniente coronel, y la unidad actuó en la pacificación del país en caos
después de la guerra hasta que intrigas la hicieron desaparecer en 1850. Aún así, muchos San Patricio siguieron la carrera militar en el país. Otros causaron su baja y por sus méritos fueron recomendados por el gobierno mexicano, como lo demuestran nuevos documentos localizados en el Archivo General de la Nación durante la presente investigación. Hoy en México, aunque bastante anecdótica y desconocida esta guerra, aún es una herida sin cerrar. Mientras, en los Estados Unidos, es una parte de la historia que conscientemente se deja sin explicación. La guerra con Estados Unidos, en la historia norteamericana, es una de las guerras, posiblemente la guerra más injusta que este país ha llevado a cabo en forma internacional. So why this was important to the cause of humanity is that a displaced aboriginal people from their own country after the potato famine in Ireland, you know, they simply were making common cause with another people that were being displaced from their ancestral land. Los grandes perdedores serían las generaciones siguientes, aquellas que perdieron un país y tendrían que vivir con esa vergüenza, aquellas que tuvieron que reconstruirse aunque implicara trasladarse a otro sitio, como los ciudadanos que fundaron Nuevo Laredo, dejando sus posesiones en el otro lado. Ese sentimiento cambió a México y en mucho lo marcó. Pero también hay que hablar de los otros mexicanos, los que quedaron del otro lado y se perdieron, las etnias que perecerían cuando les arrebataron sus tierras, que fueron la última barrera conquistada a nombre de las mal llamadas civilización y democracia. El primer capítulo de la conquista del oeste se intenta olvidar, pero algunos grupos de personas, entre ellos los miembros del batallón de San Patricio, nos hacen recordar. Hombres que tomaron una decisión personal que los enfrentó con el poder. Víctor Franklin, el psiquiatra, recordaría a los hombres que pasaron por los campos de concentración nazis diciendo: los mejores de entre nosotros se quedaron ahí, hablando de aquellos que por su compromiso con la vida y con la humanidad dieron su vida por sus convicciones. Sin duda esto también se aplica antes a los patricios y a los muchos otros mexicanos que, como Juan Crisóstomo Cano y tantos otros, dieron su vida en el intento. Hoy la historia de San Patricio nos obliga a reconsiderar nuestras propias consideraciones y relaciones cuando vemos las intolerancias generadas por la riqueza y la pobreza, los prejuicios étnicos o religiosos y el racismo, así como las justificaciones de las guerras desarrolladas para obtener recursos y riqueza en todo el mundo. En un orbe marcado por la guerra, como un abuso de poder para despojar a otros pueblos, y en donde cientos de millones son obligados por la pobreza a emigrar a países donde son vistos como extraños, es donde el ejemplo de estos internacionalistas es más brillante. Y es por ello que los mexicanos que conocen la desdichada historia de ese batallón no la olvidan y se reúnen a conmemorarla año con año. Como algunos de ellos, solo podemos decir: ¡Erin Gobra! ¡Erin Gobra! ¿Verdad? ¡Quick! ¡Pa!